Mis amados amigos y hermanos, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy nuevamente les saludamos de una manera muy fraternal a cada uno de nuestros hermanos amigos que nos hacen favor de acompañarnos en este tu programa EMET, la verdad de Dios. Y bueno, pues en esta ocasión tengo la bendición de que nos acompañe el hermano Josafat. Preséntate, hermano Josafat. Hermanos, muy buenas tardes, bendiciones. Es un gusto poder acompañar, compartir con el hermano y pastor. Y un gusto el poder compartir un poco de la palabra. Bendiciones, buenas tardes. Ok, bueno, pues ya se presentó el hermano Josafat, que esta ocasión pues se animó a estar en este programa. Y bueno, creo que todo plan y proyecto de Dios siempre es perfecto a nuestra vida. Y bueno, pues mientras ustedes están conectando ya ahí, espero que esta palabra, como siempre oramos, que sea de bendición para su vida. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a ir al tema directamente. Espero que usted esté dispuesto, que su corazón esté disponible para poder aprender, como ya lo hemos anunciado durante cada sábado, que la palabra de Dios es para aprender, para estudiar, para memorizar, pero sobre todo para vivirla. Entonces, en esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a tocar un tema que creo que es muy, muy importante en que hoy podamos hablar de la luz. Nosotros sabemos que dentro de estos días, estas celebraciones que se vienen, me estoy refiriendo al finalizar del mes de octubre, iniciar el mes de noviembre. Usted sabe que hay algunas celebraciones en las cuales tradiciones que el mundo tiene. Y por eso, por esa ocasión, hemos estado hablando de la emuná, de la fe, pero en esta ocasión vamos a hablar de la luz. Y este tema precisamente pues es de la oscuridad a la luz. Así que bueno, pues yo quisiera, ¿verdad?, en esta ocasión, el hermano Josafat, él quiere iniciar con una oración para que así mismo usted y yo podamos conectarnos con el Creador y así poder aprender de él. Así que bueno, Josa, pues si nos diriges en una oración para iniciar. Señor, en esta hora te damos las gracias, bendito Padre, por este momento que tú has dispuesto, Señor. Te pedimos, Señor, que utilices, Señor, la boca de nuestro hermano y pastor, que sea de bendición cada palabra, que pueda llegar a cada corazón que tú ya tienes preparado, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, y que seas tú, mi Señor, hablando a cada corazón y a cada persona en esta bendita tarde. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar ese tema de la oscuridad a la luz. Fíjese que es tan importante nosotros poder ver los contextos de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la Escritura, vemos que la palabra en sí es luz para nosotros, para nuestro caminar. La Escritura nos dice que lámpara es a nuestros pies su camino, ¿verdad? Y entonces podemos ver que hoy, en esta tarde, su palabra es la luz que nosotros necesitamos. Su palabra es la lámpara que necesitamos y que alumbre nuestro caminar en esta vida. Entonces, en esta ocasión, yo primeramente quisiera que pudiéramos dar lectura a un pasaje de la Escritura que está en Génesis. En Génesis vamos a estudiar. Usted sabe que siempre tratamos de profundizar la palabra y poderla estudiar. Entonces, como es lámpara a nuestros pies su palabra, hoy vamos precisamente a pedirle al Señor que nos alumbre con su palabra. ¿Ok? Entonces vamos a leer Génesis, si usted me hace favor de acompañarme. Génesis capítulo 1, por favor, Génesis capítulo 1. Y vamos a leer únicamente al versículo 3. Así que, Josa, si me hace favor de leerlo, por favor. En el nombre precioso de Jesús, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Amén. Amén. Bueno, entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, si nosotros vemos desde el versículo 1, en el cual nos habla de la luz y nos habla de
que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Eterno Dios, Él lo hizo todo en un orden y lo hizo, Él es diseñador de principios. Cuando nosotros vemos esta parte, mis amados amigos y hermanos, primeramente vemos que en el principio, dice la Escritura, creó Dios y aparece primeramente los cielos. Yo quiero que usted vaya empapándose de esta palabra. Como Dios es un Dios de orden, lo primero que estableció es los cielos. Si usted puede ver aquí, dice que en el principio creó Dios los cielos. Y entonces, cuando nosotros vemos esta parte que aparece la palabra cielos, también se está refiriendo a la parte espiritual. Mire, creo que nosotros tenemos que tener muy claro que dentro del orden de Dios, lo primero que a Él le interesa de nuestra vida es la parte espiritual. Por eso dice que Él creó primero los cielos. Y usted puede estar viendo ahí conmigo que dice: en el principio creó Dios los cielos. Y podemos verlo como la parte espiritual, en la cual Dios ya había establecido primero lo espiritual. Y luego sigue diciendo: y la tierra. Fíjese nada más qué interesante es que nosotros veamos la palabra en un contexto, en una profundidad. Quizá nosotros lo hemos leído muchas veces y la hemos aprendido, pero cuando nosotros vemos que hay un trasfondo espiritual en cada palabra en la cual Dios ha establecido, entonces vemos que primero lo que Él hace, lo que Él crea, en el hebreo nos habla, dice Bereshit, Barak, Elohim, Hashamayim, quiere decir que cuando Él crea, empieza a hacer esta creación, lo primero que Él hace es la parte espiritual, y luego dice la parte terrenal, que es la tierra. Dice: creó cielos y creó tierra. Bueno, dicho esto, vemos la condición de la tierra. En este caso, vemos que la tierra dice que estaba desordenada. Mira, yo quiero llevarte más allá, hermano y amigo. Cuando nosotros no atendemos la parte espiritual primeramente, cuando nosotros no la atendemos y que nosotros vemos más lo terrenal, más lo físico, entonces no estamos en el orden de Dios. Y cuando no estamos en el orden de Dios, entonces nuestra vida está en un desorden. Y eso es porque primeramente dice la Escritura que tenemos que buscar el reino de Dios, y el reino de Dios es un reino espiritual. Y tú te das cuenta que desde un principio el Señor estableció en qué orden. Dice primero lo espiritual: Dios creó los cielos y la tierra, porque la tierra estaba, ¿qué dice aquí la Escritura? Estaba desordenada y vacía. Vea cómo hoy podemos ver, mis amados amigos y hermanos, que si nosotros no atendemos a la parte espiritual, nuestra vida está vacía. Yo no sé si a ti te pasó en un momento dado, no sé si cuánto tiempo tengas tú de conocer de la palabra de Dios, pero yo quiero decirte que por lo menos en mi testimonio, yo creo que en el de Josafat también, amén, que antes de conocer a Dios, antes de conocer su palabra, había un vacío en nuestra vida, en la cual nada ni nadie lo podía llenar, ni el vino, ni la droga, ni las mujeres, nada podía llenar. ¿Por qué? Porque ese vacío únicamente lo llena Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte importante en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada. Si tú me lo permites, más adelante vemos que Adán fue creado del polvo de la tierra. Entonces nosotros podemos ver y podemos también estudiar que cuando habla de tierra, cuando utiliza la palabra tierra, que es haaretz en hebreo, está hablando precisamente de la materia con la cual nosotros hemos sido creados. Entonces la Escritura también dice que muchas veces somos polvo y al polvo vamos a regresar, porque este cuerpo se compone de materia, de tierra. Entonces la Escritura, cuando nos habla que estaba desordenada, yo quiero decirte que la única forma que nuestra vida pueda ser ordenada conforme a Dios es buscando lo espiritual. Y tristemente, en estos días, en estas fechas que se avecinan,
podemos ver que la gente puede buscar lo espiritual, pero no por parte de la luz. Y tú me vas a ir entendiendo, porque este es únicamente este programa como una introducción para lo que Dios nos va a hablar la próxima semana, que ya está más apegado a la fecha, a lo que se celebra en México, por lo menos. Entonces, dice la Escritura, el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que nosotros vemos aquí en el versículo 3, y si usted me puede acompañar, la Escritura dice, y dijo Dios, sea la luz. Mira qué interesante es ver que lo primero que el Creador hace, o el Creador forma, es lo espiritual y lo terrenal. Pero después de eso, dice que él forma, dice, la luz. Usted y yo podemos conocer la luz como cotidianamente. Usted prende una lámpara y usted tiene luz. Aquí en el estudio tenemos lámparas, la cual da luz. Usted imagínese si apagar estas lámparas que usted no ve, pero son las que ahorita nos están alumbrando, usted nos está viendo. Pero si el interruptor se apagara, usted no iba a ver nada, porque necesitamos esa luz. Pero la luz que está hablando en el versículo 3, está hablando de su palabra. Yo quiero que usted vaya notando la luz que aparece en el versículo 3 del libro de Génesis, es la palabra de Dios viva. Es algo tan hermoso que nosotros podemos ver. Entonces el Señor, al ver que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, lo primero que hace es que haya luz, y dijo, sea la luz. La luz está hablando en la parte espiritual, que es la palabra de Dios. Mire, es tan interesante el poder ver esto, que Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ahorita lo vamos a ver esa parte, pero yo quiero que usted vaya acudiendo puntualmente a la palabra, a lo que Dios nos está enseñando. Vemos que la tierra podemos considerar nosotros, la humanidad, sin esa luz, la tierra está vacía, la tierra está desordenada, el hombre, la mujer, la familia está desordenada si no hay esa luz que alumbre su caminar. Entonces, cuando nosotros podemos ver lo que dijo el Señor en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El 4, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Mire, yo le invito a que hoy usted pueda estar reflexionando, que todos los programas que Dios nos ha permitido hacer a través de estas instalaciones, hemos estado hablando de la luz que es la palabra, que es la luz que nos va a guiar, es la luz que nos va a conducir. La palabra luz, mis amados amigos y hermanos, en el hebreo se pronuncia como O-R, or. Eso es como se pronuncia la palabra en hebreo, luz. Y mire por qué tiene una gran trascendencia. Yo le explico lo siguiente. Usted y yo sabemos, bueno, y si no, se lo enseño. Los cinco primeros libros de la Biblia que usted tiene, que los conocemos como Pentateuco, el original es que se conoce como la Torá. Y la Torá aparece precisamente la palabra intermedia O y R. La palabra Torá quiere decir instrucción. Entonces vemos que la palabra en sí es luz, es la que nos va a instruir, es la que nos va a guiar a nuestra vida. Sin esta palabra en nuestra vida, déjeme decirle que estamos como en el versículo que acabamos de leer, nuestra vida está desordenada, está vacía. Lo único que va a llenar nuestra vida es la palabra de Dios, que la palabra, recuerde que es emet, es verdad. Entonces, cuando vemos el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que sigue. Dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Algo te puede enseñar esto, hermano? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho, porque Dios mismo separó la luz
de las tinieblas. Y la luz ya vemos que es la palabra, su misma presencia, su misma esencia. Y las tinieblas nos habla de oscuridad, nos habla de lo contrario. Entonces Dios mismo, Él separó. ¿Por qué? Porque usted sabe que en realidad yo quiero decirle algo. En las tinieblas, o no es que la oscuridad exista. Lo que ahí acontece es que hay ausencia de luz. Entonces eso es algo tan hermoso que nosotros podemos saber, que aunque la escritura nos está hablando de luz y nos está hablando de tinieblas, está hablando que Dios separó. Él separó porque no hay ninguna comunión, yo quiero decirle, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Enseñando en esta tarde que todo lo que nosotros quizá podemos hacer como una tradición, usted puede ver que lo único que se ve es oscuridad. Y mientras más oscura esté la casa o usted ve los negocios con oscuridad, usted está viendo que Dios es luz. Y esa luz, mi amado hermano, es la que alumbra al mundo. Y entonces hoy podemos estudiar la parte de luz, que Dios mismo separó la luz de las tinieblas. Y dice aquí la escritura, estoy en el versículo 4 de Génesis 1, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Creo que es interesante e importante el que nosotros podamos ver que cuando nosotros, mis amados amigos y hermanos que hoy nos hacen favor de sintonizarnos, tenemos que buscar esa luz. Nuestra vida tiene que ser llena de esa luz. Y cuando nosotros vemos que la única manera de nosotros poder acceder a esa luz es a través de Jesús, porque Jesús mismo, Él es la luz. Y bueno, vamos a otro pasaje, Josa, si me hace favor. Vamos a leer Colosenses, si usted me hace favor de leer Colosenses, capítulo 1, en su versículo 12 y 13, por favor. Si lo tenemos, Josa, adelante. Amén. Colosenses 1, 12 y 13. 12 y 13. Y den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Dice la Escritura que nosotros demos gracias. Mire, yo quiero que usted se deleite en esta palabra. La única forma en que usted puede acceder a esa luz, que es la palabra, es a través de Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Y bueno, hoy podemos ver en esta parte en la cual ahorita acaba de leer mi hermano, yo se lo voy a leer en esta versión. Dice la Escritura, versículo 12, Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora escuche lo que dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vea cómo lo que Dios hace en nuestra vida, mis amados amigos y hermanos, es trasladarnos. ¿Por qué nos tiene que trasladar? Porque sin la palabra de Dios, usted ya sabe hoy que la palabra es luz, y la palabra es la que llena nuestro ser. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros buscamos la palabra? Cuando nosotros buscamos a Dios a través de su palabra, entendemos que lo que hace Dios con nuestra vida no es darnos una nueva religión, no. Lo que Dios hace en nuestra vida es que nos traslada. Y usted sabe que un traslado es que nos cambia de lugar. O sea que vivíamos en tinieblas porque estábamos en vacíos, ¿verdad? Sin la luz de la palabra. Y lo que Jesús hace es que nos traslada a la luz.
vea qué maravilloso es esto. Y estamos hablando obviamente de la parte espiritual y no únicamente en lo espiritual. Cuando tú accedes, cuando tu corazón lo dispones a poder acceder a esa luz, entonces esa luz va a empezar a guiar tu vida, entonces esa luz va a empezar a alumbrar tus pensamientos y tu forma de vivir va a ser muy diferente. Usted puede darse cuenta en esta parte, en esta parte de la Biblia que acabamos de leer, es que Él nos quita de las tinieblas. Y con eso yo te estoy dando a entender, mi amado hermano, amigo, que lo que el mundo celebra, lo celebra en oscuridad. Y usted puede ver centros comerciales, puede ver tiendas, ya las casas adornadas con ¿qué? Con oscuridad, porque se supone que eso es lo que se festeja. Pero vemos que la palabra lo que hace es que te traslada de ahí a la luz admirable. Entonces eso es pero muy muy maravilloso, mis amados amigos y hermanos, en los cuales hoy podemos acceder a esa luz, obviamente si tú quieres, obviamente si tu corazón está dispuesto de estar, dejar de estar vacío en esta vida, dejar sin esperanza. Creo que tenemos la luz, porque sin luz, mis amados amigos y hermanos, no vamos a poder caminar. Entonces la luz es la que va a alumbrar tu caminar, la luz es la que va a alumbrar tus pasos, porque eso es la palabra de Dios en nuestra vida. Y mire, yo quiero decirle lo siguiente: si usted y yo podemos ir por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan nos habla precisamente de lo que aparece en Génesis. Por eso tenemos que cotejar la Biblia, tenemos que aprenderla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla. Entonces el Evangelio de Juan en su capítulo 1 nos habla de algo maravilloso, nos habla de algo en lo cual habla Génesis precisamente. Aquí está corroborando quién es la luz que habla Génesis 1:3. Entonces yo le voy a pedir al hermano Josa, si me hace favor, de leer a partir del versículo 1, por favor. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era de Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, sí. Dice la escritura que en el principio, usted recuerda que este estudio lo empezamos en Bereshit, lo empezamos en Génesis. Y en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso ya lo estudiamos ahorita que iniciamos este programa. En el Evangelio de Juan aparece la palabra Bereshit nuevamente, aparece principio. Entonces, yo se lo comenté hace un momento que en el principio Dios creó, pero aquí dice que en el principio era la palabra. Mira qué hermoso, dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios mismo. O sea que la palabra ya existía, mis amados hermanos. Y el versículo 2 dice: esta era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire lo que dice el versículo 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí nuevamente aparece la palabra luz. Entonces es algo interesante, mi amado hermano, que nosotros podamos estudiar, porque el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. Gloria a Dios. Y dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire que es tan hermoso e interesante el poder ver que esa luz, en un pictograma, mi amado hermano, antiguo, leemos que la luz significa el primogénito, la persona que está sujeto a autoridad. Y usted sabe que quien está hablando esta palabra es de Jesús, porque él dijo: yo soy la luz. Y mire qué hermoso nosotros poder ver esta palabra, hermanos, porque es interesante ver que Dios es luz. Dios no es oscuridad, Dios es luz.
y la luz es contrario a oscuridad. O sea que lo blanco no nunca se va a comparar con lo negro. Y eso es lo que hoy yo quiero que tú te lleves en tu corazón a través de este programa. Que sabemos que dentro de las tradiciones del mundo, algunas veces hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. Simplemente no es porque vengan de la Biblia, porque a mí me lo enseñó mi papá, porque me lo enseñó mi mamá, porque es una tradición que hacemos como familia. Y con esto yo quiero darte una introducción al próximo programa, si Dios nos presta la vida, que vamos a estar hablando específicamente de la celebración que se hace a la oscuridad. Y usted sabe que la oscuridad pues es muerte, pero Dios es vida. Entonces es todo lo contrario, y eso es lo que hoy nos trae la palabra del Señor, para que nosotros podamos acceder a esa vida. La escritura nos dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Mire, el que sigue la palabra, el que obedece la palabra, entonces no anda en tinieblas. Y ahí podemos ver lo que aprendimos en Génesis 1, que si la tierra está desordenada, si es la tierra está desordenada sin Dios, el mundo está desordenado sin Dios, sin la palabra de Dios. Entonces en la palabra hay poder, en la palabra hay poder, en la cual transforma. Y como ya lo vimos ahorita, que Él nos traslada de las tinieblas a la luz. Es el cambio que hace en tu vida. Aquí no hay poder humano, aquí no hay algo que te pueda ayudar, sino únicamente la luz de la palabra a tu vida. Así que, mis amados amigos y hermanos, bueno, pues casi estamos dando por concluido. No sé si tengas algo más que decir sobre esto, Josa. Algo muy cierto que comparte nuestro hermano pastor: luz es vida. Luz no so, perdón, Dios es luz y su luz es vida, y Él nos invita a probar las mieles de esa luz que Él nos ofrece. Los invito en esta tarde, si hay alguna persona que no ha abierto su corazón, que le permita entrar la luz de Dios en su vida. Es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. La luz de Dios llena todo en toda, y es lo único que necesitamos para vivir, para continuar adelante, incluso en medio de las pruebas. Claro, claro que sí, Josa. Bueno, pues ya escuchamos al hermano Josa, ¿verdad? Que en esta ocasión nos hace el favor de acompañarnos. Y bueno, es un joven en el cual pues Dios ha puesto en su corazón el ser misionero, ser evangelista y andar trabajando juntamente con un servidor. Y bueno, pues en esta ocasión, mis amados hermanos y amigos, antes de enviar los saludos de las personas que nos están sintonizando, quisiera que pudiéramos orar. Quisiera, en verdad, si tú reconoces que tu vida está desordenada, que tu familia están desordenadas, que tu matrimonio no está en el orden de Dios, que tus hijos, déjame decirte que lo único que puede guiar los pasos de cada uno de ustedes es la palabra, porque es la luz que tú y yo necesitamos para caminar todos los días. Podemos ver en este tiempo de pandemia, de muerte, de suicidio, de todo lo aquello que es oscuro. Y si tú puedes ver y puedes escuchar lo que el mundo habla, eso es pura oscuridad, es puro temor, eso pertenece a la oscuridad. Pero Dios te trae un panorama muy diferente. Dios es luz, es la luz que tu vida necesita, en verdad. Si tú de repente te has sentido desesperado, has sentido que tu vida no tiene un propósito, déjame decirte que la luz de la palabra te va a transformar. Y de esa forma de pensar, que quizá hoy estás desesperado, estás desesperanzado, no tienes quizá alternativa o no encuentras la salida, yo quiero decirte que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la luz, dijo Jesús. El que a mí me sigue no andará en tinieblas. Y es algo maravilloso que nosotros podamos caminar en luz. Quizá el mundo, a través de las tradiciones, camine en oscuridad, pero oremos por el mundo. Oremos que la luz del Señor alumbre la humanidad, alumbre el mundo, alumbre las familias. Por eso, si en este día en tu hogar crees que hay un desorden, crees que
no han vivido o no hemos vivido como Dios ha querido, hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo para que oremos. Y permítenos orar por ti, permítenos orar por, en este momento, tú que estás viendo esta transmisión, a donde llegue esta palabra, a los poblados, a las ciudades, a las naciones donde llegue, deja que la luz de Jesús penetre tu corazón, penetre tu alma. Deja que Él te ayude a caminar en verdad, porque este mundo es un mundo de tinieblas, pero es necesario que la luz de Dios alumbre y alumbre tu vida. Y hoy, antes de despedirnos, permítenos orar ahí donde tú estás. Si de repente te has sentido vacío, déjame decirte que Dios es el único que puede llenar ese vacío que tú tienes. No hay ninguna otra forma humana, sino solamente de aquel que te creó, es el que te puede ayudar. Amén. Y esa es su palabra. Así que hoy yo te invito a que ahí donde tú estás, podamos orar y permitas que la luz de Dios penetre tu corazón. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él alumbre nuestra vida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta ocasión, Señor, que nos estás hablando de la luz que tú eres, yo te pido de una manera muy especial y muy humilde, Señor, que donde esté llegando este mensaje, la luz de tu palabra penetre, Señor, cada corazón. Aquellos corazones en los cuales, Señor, han tenido, Señor, tristeza, soledad, que tu luz en este día alumbre su mente, alumbre su entendimiento, Padre. Oro por cada familia, por aquellos matrimonios que están en crisis, por aquellos jóvenes, por aquellos hijos que están en crisis. Hoy oro porque la luz de Dios penetre su corazón y penetre su vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, yo te ruego que tu luz, Señor, en la cual podemos acceder a través de Jesús, porque Jesús es la luz, permítenos seguir a Jesús, permítenos seguir tu palabra, Señor. Alumbra nuestro caminar, ordena nuestra vida. Reconocemos que somos desordenados, reconocemos que, Señor, que no estamos en tu orden, en tu voluntad, pero alumbra nuestro entendimiento, Padre, para que de aquí en adelante tu luz brille, Señor. Y yo te pido que esa luz en cada habitación, en cada hogar de los que hoy nos están viendo, penetre esa luz que es la palabra de Dios, la luz de vida. Jesús dijo: yo soy la luz, el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Y con esa reflexión yo te dejo, mi amado hermano, y bueno, vamos a dar algunos anuncios, algunos saludos, en los cuales queremos saludar a todos nuestros amigos hermanos que hoy nos hace favor de sintonizarnos, a Tete Vázquez, a Juan Rojas Elizalde, Dios los bendiga. A la hermanita Nancy Cárdenas, hasta Mérida, ¿te acuerdas de la hermana? Amén. Nancy, saludos, hermana. Bueno, pues una bendición, su familia, mi amada hermana Nancy, qué bueno que sigue el programa, qué bueno, y prontamente por allá nos veremos en la Blanca Mérida. Mientras tanto, que vaya cocinando una cochinita pibil, ¿qué te parece, Joshua? Nos vamos a comer cochinita Mérida. Ok, y también, bueno, pues saludos al pastor Jaime, gracias, a Soco Ramírez, gracias por sintonizarnos, Juan Rojas Elizalde está en Mérida también, mira qué bueno que nos estén sintonizando desde Mérida, un fuerte abrazo, Dios bendiga su camino. Norma Corona también, que en esta tarde nos hace favor de sintonizar este programa. Y bueno, pues todos los demás, amados amigos y hermanos que nos hace favor de sintonizarnos cada 8 días, gracias. Gracias yo le doy al Creador porque hoy tenemos la oportunidad de estar aquí. Y créame que es una bendición en la cual también nuestro hermano Josafat hoy nos está acompañando. Y bueno, queremos despedirnos, ¿verdad? Josa, si quieres dar gracias tú, despedirte. Es un gusto poder compartir estos momentos. Primeramente con Dios, con el hermano y con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, me los guarde y el Espíritu Santo esté en todo momento en su vida. Gloria a Dios. Y bueno, pues mis amados amigos, usted sabe que por ahí está pasando su pantalla, ¿verdad? Los teléfonos de un servidor,
la dirección de Casa de Dios. Enviamos saludos para todos los hermanos de Casa de Dios, para mi familia que por ahí está también al pendiente, para mi esposa, mis hijos, mi nieto. Gracias a Dios por cada bendición que Él nos ha dado en esta semana y en estos tiempos. Y bueno, mis amados amigos, este es su programa EMET, La Verdad de Dios. Muchas gracias, y si Dios lo permite y nos presta la vida, el próximo sábado nos vemos puntualmente a las 6 de la tarde. Esto es EMET, La Verdad de Dios. Dios los bendiga.